Una pequeña disculpación, acabo de hacer lo propio, acabo de cancelar el streaming y volverlo a empezar. No sé por qué carajos hice eso. Pero bueno. Pero bueno. Ya estamos al aire. En esta emisión nocturna de Monster Hunter. Bienvenidos sean a esta transmisión. Tuve que hacer ese intro al estilo Stevie porque la verdad estaba que me quedaba sin aliento, voy a ser sincero. Estaba que me quedaba sin aliento y pues no está chilo. La verdad no está chilo. No lo hagan. No lo haga, compa. No lo haga. Y bueno, pues, debido a eso. Paciencia. 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 Vamos a absorber un poco de paciencia en esta noche. Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión de la Unknown Crew, donde estaremos de nueva cuenta y por tercer round. Es más, déjalo, lo voy a modificar en estos momentos. Así voy a poner tercer round en este épico encuentro entre Alatreon y yo. Vamos a ponerle aquí tercer round. Tercer round. No, se lo ponemos al título. Queda mejor en el título. PS4, Monster Hunter. Vamos a ponerle ahí. Tercer round. Chinga madre. Claro que sí, señor. Claro que sí. Esto no se puede quedar así, Alatreon. Tú y yo tenemos algo pendiente, Alatreon, y tú lo sabes. ¿Sabes quién más lo sabe? El general Lázaro Cárdenas. Él también lo sabe. Él también lo sabe. Para quienes no sepan la referencia, busquen al hijo del sol y la luna y van a entender mi referencia. Pero por mientras, continuaremos con esta cacería nocturna. ¿Qué? Nos tiene hasta el huevo, señor. Nos tiene hasta el huevo. Nos tiene hasta el huevo este Alatreon. Es que siento que a veces le digo Aleatreon. Se pronuncia Alatreon. Pero siento que a veces le digo Alatron. O Aleatron. Algo así a veces le digo. A veces se lo digo y a veces siento que se lo digo. Por eso corrijo y digo Alatreon. Alatreon a la una, Alatreon a las dos y Alatreon chingas a tu pito, Alatreon. Ay Dios, ya estoy volviendo loco, ya estoy desvariando. Tengo que hacerlo. Ah, de veras. Bueno, a ver, voy a ver si puedo entrar a una misión. Me vale pito cuál. Si no entro, voy a ir a la forja. Quiero ver si puedo armarme algo ya de su set. De armadura. O en el peor de los casos, algún arma. Pero creo que no puedo hasta que lo venza. Según yo, creo que es hasta que lo venza. No me van a desbloquear el set ni la, el set de armas ni la armadura hasta que lo truene. Y sí, efectivamente, hasta que lo truene. Maldita sea, maldita sea. Gremial. El pez arpón. Oh. Gracias, Michael, por ese like y bienvenido, muchacho. Ahorita estoy viendo qué piezas me puedo armar. Mira, de tanto perder con Alatreon, ya hasta nos recompensaron. Así de, toma, culero, para que te armes chingón. Para que te armes chingón y le des en su madre a ese perro. Pero vamos a ver las espadas dobles. Mmm.
Mira esa chulada. No sé si es Starter Pack al Atreón o para una noche con el tío. ¿Cuál tío? ¿De qué demonios hablas? ¿De qué demonios hablas, men? ¿De qué demonios hablas? ¿Quieres equiparte? Por supuesto que no. ¿Qué otra puedo dominar chido? Aparte de las duales, creo que el arco podría ser una opción, ¿eh? Y ya no tengo Garfio de Alatreón. Justo hoy en la mañana le gané solo. ¡Hijo de puerca! La ballesta ligera está OP. Sí, es lo que estoy viendo. Es lo que estoy viendo. Pero ¿cuál usas tú? ¿La Sticky o la Elemental? O la recomendada por todos, la de Teostra, que es Fuego Hielo. Fuego Hielo, ¿cuál de esas? Dímelo, dímelo aquí y ahora. Sin miedo a la muerte y con el corazón en las manos. Lo que quiero ver es si Gremial ve devastadora la truena. Su pinche madre, güey. Hasta a ver qué trae el devastadora la Latreón. ¡A la mierda! Trae todos los perros elementos, güey. Eso está con madre, güey. Te dijo al Goldurk sobre el COD. El que sí le sabe a eso. A eso más de lo. Gracias por ese like. Espera, espera, tengo que volver. Te dijo al Goldurk sobre ese. Sobre el COD. El que sí le sabe eso más de chavos. No, pero creo que anda en el Destiny. Mira, no te voy a mentir. Vamos a exponerlo. Exponiendo infieles, exponiendo amigos. Mira, en el Destiny. Ah, perros, están en el Leviatán, ¿eh? Pinches. Tardosh. Tardosh. Está bien. Ah, no, pero ya creé mi grupo de Destiny, mira. Destinacos. Ahí están los seis destinacos. Mira, dos, tres, cuatro, cinco. Seis destinacos. O sea, el séptimo pues está jugando otra madre, ¿no? Pero ahí hay seis destinacos. Le voy a poner destimancos. Estaba buscando nombres creativos para el grupo de Destiny. Ya si quieres, si tienes espacio, mi querido Cobb, y quieres animarte a jugarlo y hacer raids y todo eso, estamos abiertos, ¿eh? Estamos abiertos. Si quieres unirte al clan, me avisas y para avisarle, como ninguno de nosotros es dueño del clan, le aviso yo al güey del grupo de WhatsApp y ya te agrego. También si a alguien le gusta aquí. Órale, aparecí ahí. ¿Dónde? ¿No te vi? ¿En los destinacos? No, es que está. Aquí pongo a los panas. A los ya más conocidos, a los más cercanos. Si te unes ahí al Destiny si quieres. Si no, pues no hay problema, digo. No hay falla. Yo tengo ahí descargado el pinche Call of Duty, 200 gigas, y nada, me lo juego 2 veces a la semana. Y eso sí me acuerdo. Entonces, no hay falla, ¿eh? Tú avísame si quieres jugarlo, ahí hay banda. La verdad, pasó lo que yo ya me temía, ¿no? Lo que yo ya me temía. Yo ya sabía que Destiny era un juego al que íbamos a volver, así como hacemos cada 6 meses con Overwatch. Que yo, la verdad, no dejo de jugar esos dos. Pero mis amigos, ay, es que pinche juego pitero. Ay, es que quién juega eso si ya está muerto. Ay, es que no mames, es que hay que volver a jugar. Ay, no mames, güey. O sea, yo lo sigo jugando porque me gustan. Y esos güeyes ya cuando regresan, ah, no mames, a huevo, ese pinche juego está bien vivo y no sé qué. Pues no, carnales, nunca murió, nunca revivió el juego, sigue ahí. Sigue ahí, tú lo juegas o no, sigue ahí. Así como el For Honor, así como los Assassin's Creed, el hecho de que no los juegues no significa que estén muertos. O sea, simplemente no los juegas y ya, porque no te gustan, te apasionan otros juegos y ya. Pero bueno, es algo que hay que hacerles entender día con día. No les cae el 20. Y en fin. El chiste es que ahí vamos a andar. Oh, Marilyn, muchísimas gracias por esas 10 estrellas. Gracias, gracias. Gracias acá. Te acabas de ganar mi cocoro. Mira, el buen Mauricio Araiza, gracias por ese like, muchacho. Pues me gustaría, pero no tengo que practicar para hacer. No mames, ya has jugado Call. Si has jugado Call of Duty, el Destiny te va a ser bien lento. Se te va a hacer lento. Así, te lo juro. Te lo juro. Es más, te voy a contar una anécdota que vi hace tiempo. Cuando todavía jugaba el Destiny 1, el mejor jugador de Destiny 1 venía de Call of Duty. ¿Y sabes qué respuesta dio cuando le preguntaron cómo le haces para ser el mejor jugador del mundo? Y dijo, ah, pues es que yo vengo de Call of Duty y todo lo veo en cámara lenta. Esa fue su respuesta. Busca ahí en Google. No me acuerdo del men cómo se llama porque pues
fue en el 2014, más o menos 2015 cuando me enteré de eso, y todavía existía el Destiny 1. No, hasta el 2016 existió Destiny 1, al 2017 llegó el Destiny 2. ¿O fue el 2018? Entre el 17 y el 18. Según yo fue el 17, ya metieron como la nueva mamada, la nueva mierda, en fin. Pero, créeme, se te va a hacer lento. Te va a fastidiar que aunque le pongas toda la sensibilidad a tope, no es como en PC. En PC pues manejas el mouse y tú lo mueves a tu gusto. Pero, gracias, Cristian por Rivera, por ese like. Bienvenido, muchacho. Qué bueno que nos andas viendo. Dice que no soy tan malo para el poco tiempo que llevo jugando juegos shooters. No, 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 de hecho no. Eres bueno en Fortnite. A mí me llevas de mochila, payaso. Que no puedas en el Destiny ya sería mucho. Cuando jugaba Destiny le ganaba a güeyes con mejor armadura y armas. Sí, men, es lo que te digo. Es depende de. Era bueno hasta eso, no tan manco. Dejémosle en no tan manco. Para que no se sientan mal los demás. ¿Cuánto tiempo lleva cada miembro del crew en juegos shooters o de ese tipo? Pues mira. Yo tengo como 2000 horas en Overwatch, así te lo juro. Así de plano, así de cajón. El Altruc lleva un chingo de tiempo. Wordo no lleva mucho. Jim, pues no. No, ese güey no. No le da mucho a los videojuegos. No tiene tiempo, la verdad. Es su chamba, lo absorbe. Como a mí ahorita. Antes yo sí le dedicaba más tiempo y era un poquito mejor. Ahorita ya por mi chamba, pues ya no tengo tanto tiempo. Y veme, 11 de la noche streameando Monster Hunter. ¿Por qué no puedo streamearlo más temprano? Me gusta describir la palabra humildad. ¿Con qué set le ganaste? Necesito uno de ballesta. No mames, yo no le gané, men. No le he ganado. No le he ganado. Ya empezamos a hablar de Call of Duty y Destiny y perdóname, perdóname, Michael. Estamos en hora de Monster Hunter y vamos a hablar ahora de Monster Hunter. Pero así están las cosas, Cops. Ya sabes, si quieres descargarlo, descárgalo. Si no, no hay falla. Ahí tenemos gente de sobra, por cierto. Pero lo chido, voy a resumir ya, voy a concluir con esto. Hay una madre que se llama las pruebas de Osiris, que regresaron, eran de Destiny 1, desaparecieron en Destiny 2, pero ahorita ya regresaron. Es como la crema y nata de los jugadores, bueno, es la élite de los jugadores de Destiny. Entonces, esa solo aparece los viernes, sábados y domingos. Creo que se va el domingo, se va el domingo como al mediodía, en la tardecita. De hecho, si ganas cierto número de rondas enrachadas, o sea, creo que tienes que ganar hasta 9 enrachadas, así en fila, en fila, en fila, en fila. Si pierdes una, se te resetea el contador. Entonces, si ganas las 9 seguidas, te llevan a un lugar donde te dan una armadura única. No es excepcional, no es así como. Es como para demostrar que tú llegaste al tope. Y esa armadura, lo que tiene es el diseño, no es algo así. No te decir, ah, no mames, si la uso ya voy a romper el juego. No, 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 no. Es una armadura que se considera simbólica porque no cualquiera la puede conseguir. Las armas que te dan ahí tampoco las puede conseguir cualquiera. Esas sí están ligeramente más arriba, mejores que el meta. Que el meta que cualquiera puede usar. Cualquiera puede conseguir las armas meta, así como en el Monster Hunter. Pero las de las pruebas de Osiris no. Tienen aparte el diseño y el armamento y todo ese rollo muy distinto al resto. Y son las chidas. Dice, si gustas te cuento mi historia de cuando empecé a jugar, hasta los órganos que vendí para comprarme el PS4. Adelante, cuéntamela. Tengo toda la pinche noche. Bueno, ya me creé las duales, así que pretendo usar las duales, damas y caballeros. Pretendo usar mi set de duales, de Draco. Draco Kiar, sí, señor. Que tengo una. De ataque Draco, ok. Ok, voy a usar este set. Puedo usar este set, pero con las, perdón, con las nuevas duales, ¿no? No, rareza. Con las nuevas duales, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me las hubiera equipado, ¿eh? Todo tonto. ¿Dónde están? A ver, espérame. Ah, puñetas. Espadas dobles. Ahí están. Ya son las últimas, ¿no? No. Oye, oye, ¿dónde están mis espadas dobles que acabo de conseguir? Las acabo de comprar, no me vengas con esas mamadas. No mames, ¿dónde están mis duales? ¡Ey! Me robaron mis duales.
O están en las de... Ah, acá están. Es que no las he mejorado. Yo casi no sé de la jerga de juegos de COD. Los significados. Nah, yo menos. Yo, no, yo ni de los... Ni del juego que más me apasiona me sé toda su jerga, créeme. Por mucho. Mejorar equipo. Equipado. Ah, no, pues no, vea. Hasta que lo venza lo va a poder mejorar. Pero me lo chingo, señor, me lo chingo. Me lo chingo. Desde el equipo... ¿Qué puedo meter? Ataque Draco. Bonus sprint. Mándale, bonus sprint. Cargadora, boxeo. Ahí está, bonus de sprint. Ah, señor. Este me sirve para la mera... ¿Sprintar? No, yo busco el de evasión. Es la de impulso, ¿verdad? ¿Esta es la que me quita el impulso? Sprint. Sí, experto. No, esta no. Destrucción, impulso. No, yo tengo que usar la de... Adrenalina, evasión, sprint. No, es otra. ¿La refrescante? No. Defensa. Refresco, adrenalina. No, no, no. Hay una que es de... Boxeo, cargador, aumento. Podría ser una de aumento, pero... Mames, es que no es esta. No es esta. Tengo que buscar una que... Que es de evadir. Hay una que es de evasión. Como es de elemental, no necesito tanto experto, así que le voy a meter la de Draco. Draco, 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 Draco. Para subirle a tope todo el bonus Draco. Antiviento, almacén. Evasión, destrucción. Voy a meter mejor una de rompepartes. Por cualquier mamada. ¿Y esta qué podría ser? El sprint. Pues ya, se lo voy a dejar experto. Sprint, ni pedo. Experto, experto, experto. Experto, 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 experto. Impulso, ¿no? Sí, experto, impulso. Vamos a dejarla así. Ya que. Vamos a probarla ahorita. Y. Ya, vamos. Dice, es que yo nunca tuve juegos shooters como COD, Destiny, etcétera. No me llamaban. Dice. Vamos para allá. Vamos a la nueva Michon. Estoy nerviosillo. A ver si alcanzamos una por ahí. Una buena... Venga, madre. Siempre es un lastre querer entrar a esas misiones. No es tan fácil. No es tan fácil llegar a esa misión como a su corazón. ¡Ah! ¡Déjame entrar! Y no dejó entrar a su corazón. No quiso que le ayudara. En este juego, ¿cómo mejoras las armas o qué onda? Explícame, forma. Porfa. Ah, mira, es fácil. Básicamente, empiezas cazando al monstruo más débil, entre comillas. Sí lo es, sí lo es. El gran Yagras, ¿no? O Yagritas o cosas así. Una vez que lo matas... Te dropea random piezas de ese monstruo. En base a eso, tú empiezas con un arma básica, ¿no? Que no tiene ni elemento ni nada, ¿no? Pero tiene un cierto daño decente, ¿no? Aprendes a usarla con los combos. Te puedes meter al tutorial del arma. Ya que te aprendes todo lo básico del arma. Sus movimientos, ya eres como apto para cazar a los monstruos. Y en base a lo que te van dropeando, tú vas haciendo armaduras y armas. Tú vas escogiendo qué armas te gustan, con qué te vas acomodando. Al principio te dan a escoger cualquiera. ¿Por qué? Porque como quiera, el arma que quieras usar, a veces te va a llegar un punto en el que, ya la domino, la voy a cambiar. O simplemente dices, no me gustó, no es para mí. Y la cambias por un arco, por un arma a distancia, por un arma más melee, no sé. Un arma más cortadora, un arma más contundente en su golpe. Dependiendo, ¿no? Dices, pues a mí me gustan los martillos. Y te vas puro full martillo. Y empiezas a farmear, a farmear, a farmear. Buscas a monstruos más fuertes para hacerte armas más fuertes. Y así te la llevas infinitamente.
hasta llegar al Atrión. Perdón por hablar tanto, pero disfruto de esos momentos en familia. No, pues yo también, carnal. Ahí también, yo también, cualquier duda que tenga, también la respondo, señor. Digo, si está dentro de mi conocimiento, que debería estar, ¿no? A estas alturas ya, no mames. Si ya no sé algo de Monster Hunter. Que bueno, no siempre todo se sabe de todos los juegos. Ya comí, ya comí. Vámonos. Pero bueno, ese es el chiste, ¿no? Básicamente tú vas con un arma decente, un arma y armadura, matas al monstruo y farmeas lo que farmeas ese monstruo, te armas chido, vas y buscas a otro y así te la llevas, como que vas escalando hasta que tú encuentras un arma y un set que te acomode. Tal vez el set no siempre va a ser lo mismo, pero lo que te ayuda mucho son las joyas. A lo mejor dices, ah, el set de armadura no es lo que yo esperaba. Ok, va, no hay pedo. Pero aquí lo importante no solo es el set, sino yo, así en mi opinión personal, es por todos los videos que he visto, es saber dominar el arma y saber las joyas, qué joyas llevar. De ahí, no importa qué tipo de arma, si llevas el arma menos mejorada, mientras tú sepas usarla, mientras sepas qué joyas trae, eres imparable, la verdad. He visto mens que llegan a matar sin encuerados, pues, o sea, sin armadura, con el puro arma a tope sabiendo los timings del monstruo, obviamente. Ese es otro punto que no es obligatorio, pero que ¡a la madre! 78. Pinche Alatrión, se lo tenía bien escondido el puerco. Se lo tenía bien escondido. Ya se me acabó la estamina. Es hora de guardarme. Déjame curo. Ah, mira, por ahí andan otras duales. ¡Ah, puras duales! Ah, unos dos duales y una katana. Ya hasta se me acabó mi pinche. Mi pinche manta, ya no puedo. La pregunta aquí es, ¿me traje asesina? Porque si no me traje asesina voy a hablar pito. Y ya voy a hablar pito. Lo siento, señores, pero vea. Se faltó el sumo de poder. No, señor. Yo soy un hombre de éxito. Ya no necesito el sumo de poder. Me sé los timings de mi arma, pero no del monstruo. Vientos, 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 truénalo. Uy. Mira cómo aquí ya lo tiene más ablandado. A huevo, señor. Cada vez gente más culta. Y bueno, esto del. Básicamente es eso, mi querido Cobb. Saber usar el arma que te gusta, matar al monstruo y hacerte un arma mejorada con tus piezas. Espero que te haya servido la explicación. Ah, sí, los timings, saber esquivar sus ataques y todo eso. Pero eso ya lo aprendes con el tiempo. Hay chinos que se dedican a aprender cada minuto, cada segundo. Hasta saben cuando se duerme el monstruo, saben cuando se despierta, saben si está de mal humor, saben si tiene coronavirus, saben si está casado, saben si tiene hijos, saben si llegó tarde a su casa, ¿no? Pero esos son los chinos. Y nosotros no somos chinos, somos mortales que nos acabamos de desmayar. Entonces quiero que respondas una duda controversial. Si el jitomate es una fruta, ¿qué es la catsup? Pues pulpa. Pulpa del jitomate. Al chile no sé. Sí sabía que el jitomate estaba considerado como fruta. Yo dije, ¿qué? ¿Qué? ¿El jitomate? ¿Fruta? ¿Cómo? ¿Es porque tiene semillas? ¿O porque es sin sabor? No, pues simplemente está catalogado como fruta. Y supongo que pues, eso debe ser la pulpa. La catsup es machacado de jitomate. Hijo de puerca, no, me esquivó, me esquivó, me esquivó, me esquivó. Sí, lo agarré. Y me fallaste. Me fallaste, mujer. Vamos. A ver, que yo tengo unos hotcakes ahí. No he comido, no. Bueno, sí comí allá, pero no he.
Comí como a las 5 de la tarde, entonces ahorita tengo una pinche hambre perrona. Así de aquellas. De aquellas que comes lo, te comes hasta el plástico de lo primero. O sea, te comes el control chingues. No, pero si traigo un hambre acá mamalona. Dije, ¿qué hago? ¿Ceno y luego streameo? O streameo mientras ceno. O hago un streaming de la cena. O no ceno y streameo. Oh. Para que vean cuánto los quiero. Vine a streamear sin cenar. Pero ahorita les voy a mostrar mis hot cacos. ¿Qué? No, ya no tengo asesina, señor. No tengo asesina. No tengo asesina. ¿Alguien me puede ayudar? No me voy a desmayar. Oh, no me desmayé, pero igual. Mermelada. Mira estas bellezas. Mira estas bellezas. Mira estas bellezas. No me importa cuántas veces pierda hoy con Alatrión. Mientras tenga mis hot cakes. ¿Sabes? Pensé en hacer la katana de Alatrión, pero me gustaron. Me gustaron con las dobles. La neta. Yo acabo de probarlas y están. Ay, están como sabor a lechera, no mames, ahí en verga eso. A ver, a ver. Espérame, así como taco. Voy a agarrarlas como taco. Perdónenme, amigos, la verdad no he comido desde las 5 de la tarde. Anduve en chinga hoy y la verdad me vengo desmayando. Ustedes disculparán. Dice, véanme comer. Cada donación, una uva que me como. ¡Qué verga! Cada donación aparte, una uva. Una perra uva. Ahora sí que puta, qué ofertón. No mames. Y yo creo que gente sí pagaría, sí donaría nada más por verme tragar una dona, claro, sí, claro, dona. Una pinche perra uva. No mames. Son los mejores amiguitos, nunca cambien. Déjame inflo. Ahí está. Ahora sí, vámonos. ¡Shamrash! Ah, la asesina. No les podemos ir. Déjame ver. ¿Dónde está la asesina? ¿Asesina de Astera? Claro que sí. Asesina. Me voy a llevar esta. Algo me dice que me la lleve. Me dice, llévatela. La necesitarás. Deja como de una vez. No hay seguro feline. Nos la pelamos ni pero. ¿Saben qué es lo mejor de la lechera? ¿Ustedes han olido la lechera? No es albur. Es la lechera, ¿no? No sé si la conocen. No sé dónde nos estén viendo, pero la lechera es como una crema. Es como. Sí, como crema. Crema azucarada. Como crema azucarada. Como. Gracias, Estuardo, por ese like. ¡Ah, ese milagrazo, señor! Ese milagrazo, no manches. Ya hace cuánto que no nos vemos. Ya voy a jugar en las mañanas. Estuardo dice. Ya te lo aventaste solo. No, señor. ¿Me lo aviento solo? ¿Quieren que me lo aviente solo? Va, yo jalo, Va, me lo aviento solo. Nada más porque la banda lo pide. Me lo chingo solo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Hasta con cupón. ¿Cómo la ve? Me va a hacer mierda. El otro día había un stream de un papá durmiendo. Ah, tenía 8000 viewers. Pinche banda enferma. ¿Para qué vergas ven a alguien que se está durmiendo? No está haciendo nada. Solo está durmiendo. Nunca he entendido ese mame. Un día ya ves aquí visitando a las estrellas. ¡Ah, el sumo! ¡No mames! ¡Ya valí pito!
Ah. Un menú ahorita así de los de Monster Hunter. Uf, caería de bolas. Pero no. No se va a poder. El sumo no, el sumo es para mancos. No es cierto. Al chile sí lo olvidé, perdón. Perdón, amigos. ¡Ay! Voy a callarme solo un momento porque estoy concentrado. Estoy concentrado. Como si estuviera en un torneo. Ya no viste a la Shishona, ¿eh? ¿Ya no viste? ¿Alguien ha visto a la Shishona? ¿Ha dicho algo nuevo? ¿No les ha, no ha hablado sobre mí? Sí, claro, sobre mí. Mi Shishona. O sea, podrá ser prostituta, podrá ser manca, lo que quiera. Pero como quiera, yo sí quisiera esas shishis en mi cara. Podrán decirle como quieran, pero no pueden negar que quisieran esas shishis en su cara. Al children. Yo sería hipócrita si digo que no, si lo niego. ¡Uy! No, señor. ¿Qué dice? Con ese men las duales revientan. Oh, me revientan a mí. Dile que va a hacer una porno con un integrante del crew. Es un sorteo sorpresa. Sí, a huevo. Sí, a huevo, sí, a huevo. Lo comeré, pero me ofende mucho. ¡Voy a morir! ¡Ay, no morí! ¡Hijo de su puta madre! No, estoy tuneado. Ah, mira, no está bien pintado ahí arriba. Ah, no te pases. No me falta nada. Me voy a refilear por cualquier cosa. Algo me dice, refiléate. 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 Chale, ya todos le ganaron a la Latreón. Y yo sigo siendo el mismo manco de ayer. Qué triste. Me doy asco a mí mismo. Me doy un perro asco. Deja, ¿dónde están mis pollos? Pollo, pollo, pollo. Polla, polla, polla. Mira que no. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Lo comeré, pero me ofende mucho. Déjate querer, perro. ¿Sí soltó? A huevo, sí soltó. ¡No mames! ¿Es neta? Cállate, niña. Es que la niña movió algo ahí atrás. No sé si movió el cuadro o movió el. No sé qué movió, pero algo movió la niña. Algo movió, pinche niña. No me asustes también. No, ya la cagué otra vez. Mira. No, eso no se vale, señora Latreón. No se vale. No se vale. Ah, ¿te calmas? ¿Te calmas? Oh, con que muy pinche vergas, ¿no? Con que muy pinche salsas. Muy pinche chiles. Hijo de puerca. Ahorita lo podría estampar. Vamos a ver dónde se baja. Y no, ya me va. No, me va a violar, me va a violar. Me va a violar. Sí, abrí demasiado las piernas. El personaje abrió demasiado. Hijo de su puta madre.
como un amigo de su esposo que le dijo que por qué no le pasa su vergüenza con varios presentes. Porque según mide 19 al güey es nada, señor. Pa' dentro, yo creo. Pues, qué chingados. No, ya, ya. Lo intenté solo, amigos, lo intenté. Lo intenté, pero no pude. Lo intenté, pero no pude. Los complací. Los complací, pero no me complací a mí mismo. ¿Por qué no puedo? No, no. Ahora pruebo con hielo en solo. Nada, no, les encanta verme morir, ¿verdad, malditos? Te tengo fe, dice. Tendrás que pedir apoyo a Gandalf el Blanco. Deja guardo este set. A ver, ¿dónde está el Draco? Draco. Vamos a guardarlo aquí. Hay que ponerle a la Treon. Draco Treon. Dual Treon. Dual Treon. Dual Treon. Para recordarme que son duales de Alatreón, ¿no? Sí, sí queda hasta el nombre. ¡Wow! ¡Qué creativo! Mira, por ahí una Zafirrai. ¿Qué es esto? ¡Ah! Es mi super arco. Mi super arco del éxito. A ver, espera, ¿dónde está Draculive? ¿Qué tengo de hielo así, mamonzón? ¿Tengo duales? ¿Duales de hielo? ¿Duales de hielo? Bueno, va. Va. Va, 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 va. Venga de ahí, venga de ahí. Venga de ahí, hijo de su perrísima madre. De Alatreón. No, ya no va a ser cupón. Pero sí, mira. Unos buenos hot cacos. No me creas que me puse como loco a buscar las que de hielo y las puse en mi set. Güey, yo tuve la suerte de que en ese entonces yo estaba usando ballesta. Bueno, la ballesta ligera. Y empecé así a farmear el culo y dije, ah, me entretenía dándole en su pinche madre con la ballesta, la ballesta. Y me salieron la katana. La katana de tarot. Me salió la hacha cargada de hielo, que era la más OP de todas las armas en ese momento. Me salieron todas las duales. O sea, me salieron todas las armas y yo seguía usando mi pinche ballesta. Pa, 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 pa. Probando ahí, variando las joyas y todo hasta tener un set chido. Y ya después vino el Iceborne y dije, pues ya valió pito todas mis armas. Por eso no todas las armas están leveleadas, ni tengo sets, ni nada. Porque yo me clavé con la pinche ballesta cuando vi que hacía un chingo de daño. Que de hecho, un seguidor de Monster Hunter fue el que me la recomendó. Me dijo, a ver, prueba con esta, a ver si te gusta. Me dijo, a ver si te gusta. Ya vi que con duales eres chido, pero a ver si te gusta la ballesta ligera. Y dije, no, güey, es que la ballesta ligera está, me caga porque te mueres bien fácil y no sé qué. Y afortunadamente aprendí a dominar esa mierda. Y me latió. Y ya desde entonces empecé a usar ballesta ligera. Aparte de las duales. Dice, espérame, al amanecer del quinto día al salir el sol, vigilia el oriente. Vigilia el oriente. Dice, ¿de dónde es esa referencia? Sí la he escuchado, pero ahorita no la ubico. Mira, ahorita así ando. Vamos, me estoy comiendo para mi misión. Y mi personaje come, yo también tengo que comer para mi misión. Ay, lo siento, perdón que hable con la boca llena, pero... Ah. Creo que de los placeres de la vida lo mejor es comer. Comer, cagar y coger. Creo que son los tres mejores placeres de la vida.
Ah, y quien me niegue eso no es humano. Dice Gandalf en El Señor de los Anillos de las Dos Torres. Y ver a Ari. Nah, ese no, nah, 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 nah. Nah, si fuera, nah, entonces sería ver porno. Ese sería otro de los placeres de la vida. O sea, sí da placer, pero no es el mismo placer que comer. Es que es ese autoplacer. Entonces, hablamos de terceros, no de propios. Sino porque comer, o sea, no, bueno, sí, es que ya no sé, me estoy haciendo bolas. O sea, comer sí lo haces tú mismo, o lo puede hacer alguien más igual que, pero por ejemplo, cagar, ¿no? Cagar sí lo tienes que hacer tú mismo. Y es a causa de la comida. Comida que tuviste antes de hacer el delicioso. O sea, todo es una cadena. Todo es una cadena. Oh, que la pinche riata. ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¿Qué dice? Lo banearon porque Twitch estaba volviendo 3X. No, pero si sí está culero el pedo del Twitch, ya. Copyright y la mamada. Aún sigo sin saber qué pasó con el Doctor Disrespect. Una gran figura de Twitch y lo mandaron al crap. Lo mandaron al crap. Por ahí alcancé a escuchar algo que tuvo que ver con pedofilia. Esperemos que no. Bueno, no es pedofilia, sino un pedo ahí con menores, pues. Ya sabes, cuando llegan a la fama ya les vale pito, ¿no? Dicen, ah, sí, yo hago, yo puedo. Yo. Y se les hace fácil. Y también el otro pedo es que la morra pudo haber sido. Pudo haberse metido con él para ese pedo, para causarle polémica y sacarle, exprimirlo. Porque luego así hay banda, así como hay banda que busca el amor sincero y puro, hay banda que le encanta nada más destruir. Hay banda que nada más le encanta el bar. Cámara, agárrate la pinche. No manches. No manches. O sea, neta. ¿Neta me vas a hacer eso? Eso. Wow. Salta hacia atrás, puñetas. Estoy saltando hacia atrás y salta de lado y hasta de frente a la pinche fuego para que le baje más. Se pasó de verga. Puta madre, no termino de curarme cuando ya me está dando el otro fregadazo. ¿Dónde lo puedo estrellar acá? Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Ahí. Wow. No pude, la cagué. ¡Wow! Oye, esos fueron unos 82. ¿Acaso había un 82 por ahí? Pero ahorita porque es fuego. Dice, como la pensión que exigen para mantener silencio. Ándale, ándale, algo así. Literal. Pero ahí ya no hubo silencio porque lo mandaron al carajo. Entonces pudo haber sido que se le haya pasado el día del pago de la pensión. La pensión del silencio y valió pirulina. Ven acá, ven acá. Ahora sí traigo mi asesina, perro. A ver si no me desmayo antes, perro. Seguro Feline, vámonos. No, no hay servicio en el Oxxo y que vale caca. Creo que se ven desde Canadá. ¿Te imaginas que hubiera Oxxos en Canadá? Virga. Virga. La verdad no estoy seguro si es de Canadá el men, pero no sé si. O a lo mejor leí mal y no es de Canadá y realmente es de Estados Unidos. El buen doctor Disrespect.
Pero es una eminencia ese mero, pobre mero. A Chile espero que regrese, que arregle sus pedos y regrese, porque la neta es cagado. Yo solo lo vi pocas veces, no fui así como, lo vi dos que tres veces, no fui fan, pero admito que es cagado el güey. Cagado, es cagado. Y como sea, a nadie se le desea eso. También la cago ese güey, ¿no? También es 50-50, no culpa de la morra, culpa de ese güey. No hay más. Ese güey por andar buscándose problemas, y la otra por andar armándolos. ¡Ay! ¡Ay! Hay más ojos en México que camas para hospital. ¡Sí te creo! ¡Sí te creo! ¡Wow! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Ah, oh, mames! Espera, ¿qué pasó aquí? ¡Oh, ay! Ahí está. Hay más camas en Oxxo que... Hay más Oxxos que camas en el hospital. En los hospitales, qué mamón. Espera, déjame refileo. Está bien, ya lo voy a hacer. Lo voy a hacer, mi querido Michael. Lo voy a hacer. Aunque no tengo muchos zumos. Mira, voy a usar dos. Dos. Solo dos. Eso me faltó, señor. Espera. ¿Dónde está el otro? Ay, eso quería saber. Eso justamente quería saber. Venga, hijo de Perkins. No, ya le iba a cagar. No, ya la cagué. No traje mi tesina. Sí, la traje, pero no me la pude poner a tiempo. No manches, ya, Dios mío, ya, por favor, ya. Todo mal. Le di toda la vuelta a la puta ruleta de mis ítems, porque no me acordé dónde vergas estaban. Todo mal, señor. Todo mal, damas y caballeros. Por ejemplo, si quisiera unirme al Destiny, ¿cuándo le dan? Todos los días, de hecho. Ahorita le estamos dando todos los días. ¿Estamos dándole todos los días? Ah, cabrón. ¿Por qué se me fueron? Según vi, los flashes sirven, ¿no? Así que me voy a llevar flashes. Baúl de objetos, crear objetos. Disponibles, ¿no? Sumo de poder. Mira, puedo hacer tres, vámonos. Extracto, ¿cómo sacas el extracto? ¿Puedo hacer el extracto? No. Hijo, valió pirulina. Te digo la táctica para derrotarlo. Es que ya me acordé que es usar pinches polvos. Por lo menos he visto a un güey que usa polvos. Así cuando ya se le está bajando un chingo su vida, usa el polvo y ya se regenera en putiza. Obviamente no todo, pero el chiste es que se regenera en putiza. Y estaría bien porque por más videos que he visto, ya ninguna me funciona. Voy como soporte, los curo, les pongo asesina y me aviento el pinche pot de curación. Nada. Me voy yo solo y me chingo la curación. Nada. Entonces no sé qué vergas quiere de mí el Alatrión. No sé qué vergas quiere de mí. No sé. No lo sé. A ver. Voy a poner este. Voy a poner... La táctica es no ser manco.
Ahí está. Tengo miedo de no conseguirlo, señor Stark. Tengo miedo. Tengo miedo. Dice, el hielo no tiene ningún efecto. Chingas a tu madre. Come on, come on. Ya lo cagué, ya recordé que cambió de elemento este bastardo. Ya me va a morir, mira. Ya me va a morir. Yo sé que ahora full daño elemental. Consigua de ataque de hielo 5. Se desafía al nivel 20 todo. A la verga. Ablanda, ablanda, ablanda. ¡Ay! A ver. A mira, sí le afectó. ¡Cállese! ¡Cállese a la verga! Y no, ya fue. Ok, te llevas hielo en la primera fase. Lo que tienes es un buen daño hasta que lo tumbes. Ahí le bajas daño que hace la supernova. Ahí le bajas el daño que hace la supernova. Ajá. Yo he visto que también el Draco funciona, ¿eh? No solo el hielo y el fuego. Yo he visto que también el Draco funciona bastante bien. Míralo, míralo, pinche... ¡Ah, la madre! Hasta agarró Chample esa mierda. ¡Déjame en paz, perro! Ese ya dice: hola, soy nuevo. Y ahí claramente dice: seguidor de Ito. ¿Cómo estás, mi querido Jav? Ese milagro. Hace mucho que no te veía por acá, muchacho. Qué bueno que andes vivo todavía. Qué bueno que no te ha conseguido el coronavirus. Esas son buenas noticias. Luego el cambio de elemento a Draco. Cuando cambia a Draco lo estrellas contra el muro y así tumbas el cuerno. El segundo te refieres, ¿no? Porque yo en la primera fase, bueno, por lo menos ayer, a todo lo, con todas las, con todos los que está, entraba, desde la primera fase tronábamos el cuernito luego, luego. Pero el segundo era cuando se alimentaba la primera supernova y ya le teníamos que tronar el otro cuerno. Sí, es que estaba haciendo directo. Estaba vientos, muchacho. Vientos. Eso es todo, señor. Eso es todo. Sea usted un hombre de éxito. Dice, soy nuevo y claramente seguidor de aniversario. No, ese es el Estuardo. El Estuardo es seguidor de aniversario. Al quebrarle el cuerno, no puedes pasar a la fase de hielo y regresa al fuego y le metes machina hasta que... ¡Oh! A Katerime con Ichiwa. Todo es a la cara, todo es a la cara. Ya lo entendí. Lo he entendido. ¡A la madre! Tengo que estrellarlo ahorita para hacer algo. Pero no hay donde estrellarlo, ¿sabes? ¡Hijo de puerca! Ven acá, perro. Ven acá, perro. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Al atrión, ven acá. Eso.
Uy, nomás no te enojes, muchacho. Solo te pedí que vinieras acá. Míralo, ven para acá. Muchacho, muchacho, ven para acá, muchacho. ¡Muchachone! Te vas a subir otra vez. Ahí. ¿Cómo no le...? Ah, no puede ser. ¡Oberiste, oberiste! Dice, eres mi ídolo. No, por favor, no me idolatren. Ya. Chingar a su madre. Chingar a su madre, no puedo solo. ¿Qué tal tu novio, Supa? ¿Ahora? ¿Ahora? Dice, si no me entendiste, mira el video del tío Paquinov. Ese de ahí saqué... Ah, va. No, yo veo Masamune. Masamune. No, no es cierto. No he visto ni a Paquinov, no he visto ni a Masamune, ni al... Ya iba a decir Daikiri, pero Daikiri es de Destiny. Ni al otro men... Hay otro men que no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo ahorita, pero también hay otro men. No he visto ninguno de esos tres. El Paquinó ahorita porque me lo recordaste, si no tampoco lo hubiera mencionado. Pero sí son como las eminencias en esto del Monster Hunter. Monster Hunter. No, ya voy a ir, ya. No me importa que me jodan. Voy a ir con mi set, voy a seguir buscando gente apta para seguir en este pedo de del espera, FF. No, ya me acordé. A ver, voy a probar esta. Chingue su madre, voy a probar esta. Ah, pero es... Quiero ver algo, lo siento, voy a hacer algo porque quiero ver qué pedo. Es que van a decir, no mames, ya se te dijo, ya se te advirtió que el elemental, que su puta madre, que no. Está bien, lo dijeron, lo mencionaron, pero. Dice, ya estoy instalando el Destiny 2. Vientos. Ah, que por cierto, ya no se va a llamar ni Destiny 1, ni Destiny 2, ni Destiny 3. Ya solo se va a llamar Destiny. ¿Eh? Esa no te la esperabas, perro. Más o menos sufrió un en su stream. No le podía ganar el primer día. Estaba al pendiente de todo. Verga. A ver qué pedal. Yo al Paquinov lo sigo desde que salió Dark Souls 3 con sus guías PvP. Ah. Daño Row. Supa. ¿Qué pedo, Jap? Acceder a una misión. Daño Row y se ríe. ¡Déjame, perro! ¡Déjame morir a mi manera! Ah, vale, verga. El Kobay. ¿Cómo dice? Oh, espera, ¿sí son esos emoticones de... ¿O de qué son? Ah, no mames, pinche chat pitero. Ni siquiera se ve el chat. Te odio, Facebook. Te odio toda la cagadera que estás haciendo, Facebook. Te odio. A ver, voy a abrirlo acá en el pinche... ¿Por qué te cortaste el pelo? Dice, ¿estás rapeando? El macho. ¡Qué vergas! Otra vez iban a empezar con sus temas randoms. Cada quien en su pedo. No me corté el pelo, men. Sigo con el mismo. ¡Ah, la cagué! ¡No es esa! No, señor, mire. No me corté el pelo. Acá tengo mi chongo. Sigue creciendo, solo que me lo está recogido. Está recogido y estoy bañado. Bueno, medio bañado. ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¿Qué haces? ¡Ah! Cancelar. Salir de la misión. Sí, gracias. Gracias. Acceder. Supa, ¿cuándo vamos a los tacos? Ah, chinga. Pues, ¿cuáles tacos? O sea, ¿qué lugar, pues? ¿Qué tacos conoces, pues? A eso me refiero. Tres. Vamos con dos. Bueno, con uno. Cecina. Los flash los voy a dejar. Ya la otra banda los lleva. Que los lleve por mí los perros. Acá dice...
Vamos a un Taco Bell. Nah, mames, Taco Bell. Pinche Taco Bell. Ni los quiero probar, esas madres son tostadas y ni siquiera han de saber a maíz. Se puede matar solo y sin daño elemental, solo que ocupas que te salga seguro Feline y cuando te mate y puedas volver a comer, comerte el salvaguardia y es. Amor prohibido. Amor prohibido, murmuran por las calles. Porque somos de distintas sociedades. Ah, me acordé de la pinche letra, perro. Y si van a un Taco Bell, significa que viven en Estados Unidos. Sí, ¿no? Es la supuesta marca más grande mexicana de tacos. Yo no le podría llamar a esa porquería que venden allá tacos. No podría vivir sin tacos. Si me voy a otro país a vivir, no podría vivir sin tacos. No sé, no sé. Explot No, no sé, no sé. Los mandaría a traer de Uber aunque me salgan en 12 mil pesos. 10 taquitos. ¿Te imaginas al mes gastar 10 mil varos por...? Bueno, y esa es mi suposición. 10 mil varos por tacos. ¿Qué dices si vos? 10 mil varos por 10 tacos. A 1000 varos cada taco. Vámonos. Oye, bájate ya, ¿no? Oye, bájate. Oye, no te puedo pegar si no te bajas. Oye. Oye, bájate. No, señor, bájate y ya no, ya lo van a. Ya nos bajaron. ¿Ah, sí, perro? ¿Ah, sí? ¿Así a la tru? Te vas a poner así. Va. Te llevas un taquero a vivir contigo. Que, güey, el chiste no es el taquero, es el chiste es que vendan y hagan el pinche maíz allá. ¿De dónde vergas lo sacan en otros países? El pedo no es que no puedas hacer un taco, el pedo es ¿de dónde sacas la pinche tortilla? Mira, papá, ¿cómo que daño Rauno? ¿Cómo que daño Rauno? ¿Quién fue el pendejo que dijo que daño Rauno? Ah, yo, ¿verdad? Bueno, no es cierto, yo realmente le saqué los datos de Matamoros. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo de que no, señor? Agüitas. Aguado el helado, aguado el helado. Aguado el helado. Déjele afilo, déjeme afilo. Abo, Destiny ya está listo para usar, solo falta 98 GB. Y llévate, ya chingaste, dice. 98 GB a huevo. ¡No! Me disparó. Me disparó el men. Y no traje curibayas. Eso no se hace, homie. Eso no se hace. Eso no se hace. ¿Alguien me puede aventar una curibaya en la cara? Por favor. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Oye. Va a soltar rayos. Y... ¿Va de regreso? ¿Viene de regreso o no? Ah, mira, este oso se aventó. Se aventó. ¡Atrás! 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 Wow. Wow. Hay que tener cuidado este hijo de Perkin. Toma. Bueno, son 400. Ahorita vemos cuando le peguemos un crítico chido. Un crítico de así chido, de los chidos. No, mire, no tengo bonificación elemental, señor. Yo, hasta subió mi pinche índice de 174 a 184. Ay, pégame más. Mire, 189 a la verga. Me voy a quemar a ver si así se me quita el estado. ¡Ay, si se me quita el estado de hielo!
Asesina. Potenciador. Polvos. No mames, pinches polvos lentos, güey. Dite, llevas un chingo de maíz y carne de acá. Y te chingue, no, señor. ¿Sabe por qué no? Porque la aduana te lo frena. Es decir, ah, no mames, pues ¿qué vas a vender allá? Porque está prohibido sacar este. ¿Cómo se dice? Como semillas y cosas propias de una cultura, de una región para llevarlas a otra. Está prohibido. Estrictamente prohibido, señor. Ah, esa no se la sabía usted. Es más, con decirte que no te puedes traer una pera. ¿No? ¿Qué era? Creo que es un plátano de Colombia. Un plátano de Colombia o de Perú. No me acuerdo cuál. Hay frutas que no. Hay frutas o semillas o chiles, por ejemplo, que no te puedes traer de otros países, que es de la misma región. Te lo juro. Te lo disfrazas con mota. No mames. Te lo disfrazas con mota, no mames. ¿Qué es orégano? Ah, pásale, joven. Vale pito, amigos, vale pito. Es que no entiendo el si se fijan la velocidad a la que baja tu salud, no te da tiempo de curarte. No entiendo. No entiendo, es demasiado rápido. Cuando solté los polvos, se supone que nos debió haber curado rápido y no lo hizo. No entiendo. No estoy entendiendo. No estoy entendiéndote, Alatreón. No estoy entendiéndote. A veces me dices que sí, a veces me dices que no. Chingas a tu pito, Alatreón. No entiendo ese. La nova, o sea, por más que la. A veces sí me ha salido, a veces no. No entiendo por qué a veces sí sale y a veces no. Ese es mi único punto. Baja esa velocidad es porque no le hicieron el suficiente daño. ¡Oh! ¡Oh! Ya déjenme entrar en una. No le hicieron el daño suficiente, nada más. Chingada madre. Pues qué pinche banda, ¿eh? ¡Dámela, dámela! Dice, hoy gané una de War con unos que se llaman La Locomotora y el Pelavaca. ¡No mames! ¿De dónde verga sacan esos pinches nombres? Están bien chidos. Están bien chidos. Ya, oírme. Ya. No puedo más. No puedo más. Damas y caballeros, no puedo más. ¿Ya comí o no ha comido? Vamos a comer. ¿Hay seguro feline? No hay seguro feline. Salvaguarda. Sangre fría. Sangre fría me sirve. Me sirve sangre fría. Ni pedo. El pelavacas, ¿qué dice? No se ve nada, dice, no cuando le hiciste el daño. Se nota cuando le hiciste el daño porque la compi te lo dice. Y aparte se tira como en la Rosa de Guadalupe el Alatreón. Dice, no se ve nada, ¿nada de qué? ¿Nada de qué? Una vez maté a Tony Stark. Es usted una horrible persona, señor Kobe. Señor Kobe. Y otra no subo gorda. Mm.
No subo gordas, dice. El negarías. Mira, el negaplagas. También conocido el me negarás. ¡No! ¿Qué hice? Vámonos ya, sí. What? 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 Ahí te va, perro. Avise, señor, avise. Avise. Si no avisa, nadie se entera. ¡Oh, licuadora! ¡La licuadora volvió! ¡Ay! A ver, si me va a pelar, ¿verdad, el maldito? No mames, ¿cómo que se desmayó? ¿Por qué se desmayó? ¿Por qué se desmayó, papanatas? Mayor papanata. Onda sónica dragón. Vamos con la onda sónica dragón. Mando temporal agotado. Toma. Bébanle, bébanle. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ajay! ¡Ajay! Oh, chico, la katana es lo tuyo. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Y no, señor. Se me hace que será otra larga noche de fracasos. Semen. Dios nos llamaba de un putazo para cuando le dijeras, dijeras que me mató de un putazo. Ya me estoy empezando a desesperar. Pero estoy feliz. Barriga llena, corazón contento. Barriga llena, corazón contento, damas y caballeros. Damas y caballeros. Barriga llena, corazón contento. Oh.
Déjame entrar, déjame entrar. Puede ser. No puede ser esto. Simplemente no puede ser. No. Peconster con peco. No mames. Entran en putiza. Ah, pero cuando uno pone la misión, pinches 30 segundos que se tardan en entrar, ¿no? Que a mí no quiere entrar acá y no. No, ¿por qué? No manches. Cámara. Pongan 20 misiones de esa madre. No. No. Sí, no. 20 minutos buscando pinche misión para que dure. Oh, que la verga. Ya había varias, ya. Déjenme entrar en una, perros. Una sola. Nada, se voy menos. Y aquí tienen esas misiones que no se pueden entrar, carajo. ¿Para qué las dejan? Sigo sin entender para qué putas las dejan. Ve. Mira, ah, Masamune. Hablando de Masamune, voy a. Ah, no mames, voy a entrar con Masamune a huevo, señor. Vámonos. Voy a entrar con Masamune, perros. Mira. ¿Con quién estoy jugando? Con Masamune. Ahí dice. Masa informa. Ahí dice Bushido, baby. No mames, abandonó la misión del puñetas. Pues qué tonto. No lo echamos. Por favor. Por favor, señor. ¿Qué está esperando usted? Creo que estoy en la sesión de. De los UNK Hunters. Ahorita checo, espérame. No, nombre de la brigada. Info de la sesión online. No, es mi ID. No. Es mi maldita ID. Pongo el manto. No manches, vete al carajo. Se movió, le iba a dar en su carita de bebé. Hijo de puerca. Otro más. Uno doble. Me quito el de este. Lo curo. Quiero esos malditos cerdos. Aguas. A nuestro primero círculo, luego es doble, luego triángulo. Luego para atrás. Aguas, aguas. Sí, creo que estordo. Ya viste ahorita el líder. Si no, ahorita te invito, me invitas. Nos unimos.
Vámonos. A ver, espera. Ahí va otra vez, otra curación. Otra curarías. Ahí está, ahí está. No les voy a dejar morir, mis niños. Bueno, sí, tal vez un poco. ¡Tronen el cuerno! ¡Tronen el cuerno! ¡Toma! ¡Ah, la licuadora! Y no se logró estampar. ¡Hijo de puerta! Vamos con el Mazamune, se me va a desmayar ese Mazamune. Se me va a desmayar ese Mazamune. No te me mueras, Mazamune, no te me mueras. No, no quiero morir, no quiero morir, señor Stark. No quiero morir, señor Stark. No me quiero morir. Bájale. 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 Cúrense, 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 mis niños. Cúrense. Cúrense. Mierda. Júntense conmigo. No mames, no, güey. Éntrale, mi querido Stuart, éntrale, éntrale, éntrale. Ha abandonado la misión, dice. Ches puñetoides. No, 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 no. Qué ricos hotcakes. ¿Qué pedo, dice? No sé. Va, va, va. Deja ver si estoy en la sesión de la brigada. Es que aquí no sé cómo. Según yo se puede ver aquí, ¿no? Dice... Info de la sesión online. Líder, ID de la sesión online. Nombre de la brigada. Es que según yo estoy en la de UNK Hunters. Si no... Si no me va a meter. Según yo sí estaba ahí. Sesión online. Ah, no. Bueno, ya como quiera, ya está. Buscando, obviamente no está nada, payasa. ¿Ah, sí? Ah, sí, ya entraste ahí. O fui yo volviendo a entrar. Ah, sí, mira, ahí está. Vámonos, 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 vámonos. Destinar objetos. Fuleamos esto. Ah, espera. Esta la dejamos. Esta nos la llevamos. Esta igual la dejamos, vamos a la choncha. Y ya. Ah, trae las duales del Baselgeist. Es del Baselgeist, ¿no? Si no me equivoco. Nueva misión. Vamos, 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 vamos. ¿Tienes cupón, men? Bueno, mejor no, porque no hay seguro felain. No me va a servir nada. De nada que gastes el cupón. Me. Me.
Listo para empezar. Bueno, deja checo mi botánico. Botánico, ¿cómo vamos? 6, bueno, va todo chido. Todo chido. Todo bien, todo fine. Así dice las mandrágoras. Bueno, el número de mandrágoras, mandrágoras, mandrágoras. Cultivar. Mandrágoras. Tengo 333. Bicho divino 306. Semilla del poder 238. Yo creo que ahorita voy a parar la producción de bichos. Y vamos a subir un poco más la de semilla del poder. Ahí está. Cuando gustes, muchacho. Vamos a ver cuánto tiempo duramos antes de que nos haga cagada. Vale pito, vale pito. Ah, claro, no le he matado. Ni yo. Es casi lo mismo. Es otro intento más. Un intento más. Cualquiera. Pero vamos, 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 vamos. 3 pinches días y. Bueno, este es el tercer día de intento de asesinato al Alatreón. Con todo, muchachos. Chido, 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 chido. Ay, ay, oye, espera, no. Ay, oye, espera. No debe conectarse. Okay. Chulo, ¿eh? ¿Qué te sientas bien chulo? Ahí está el primer bonus. Ahora vamos a bufearte, muchacho. Bueno, vamos a bufearnos. Y no agarré. Ah, es que no me mandaron allá arriba. Ni pedo. Este. Y luego triángulo. Está. La danza. La danza. ¡Oh! ¡Oh, jo, jo, jo! Ya metiendo combos, perro. Pero lo que no sabes es que subo mi vida en putiza, señor. En putiza. Ahora. Ahora sigue. Sigue, 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 sigue. ¡Ah! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Pinche Alatreón! Alatreón de mierda. Licuadora. No, qué chingados. Oh. Ahí tengo una mejora de elemental. Pisa ahí cuando puedas, cuando lo desees. Las huellas. Hijo de puerco.
No mames. Aguas, aguas, aguas. Está el otro. El que sigue. El que sigue. El que sigue. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vientos! ¡Qué buena! Ahí está el golpe de la Rosa de Guadalupe. El golpe de la Rosa de Guadalupe. A ver, a ver, a ver, a ver. Si llega. ¡Hijo de puerca! ¡Ah, se le trepó, señor! ¡Ájale! ¡Abajo! 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 ¡Abajo, hijo de perra! ¿Ve no ves cómo me trae ese pinche alatrión? ¡Velo, velo, velo, velo! Ni porque trae encima un catarro. ¡Ah, ya no! Ya no lo trae. ¡Oh! ¡Uy! ¡Shit! Me bajó más de media vida, güey. Si no soy tanque, me voy al carajo. Si no fuera tanque, me voy al carajo. ¡Puta madre! ¡Ya, cabrón! ¿Cómo se pasa de verga este imbécil? Ah, no mames, ni siquiera lo estaba pisando. Es a la verga, perro. Oh, ¿sigues malo? Y entonces en el... Puta madre, ya se me están acabando los pots, cabrón. Creo que puedo crear... Y... No me traje miel, puñetas. No me traje miel. Muy bien. Muy bien, lo he vuelto a hacer. Lo he vuelto a hacer. Esta otra efectividad elemental. Uy, aguas, 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 aguas. Ya tenemos los otros vergas. Bonos de ataques elementales, ¿no? ¡Y qué buena, señor! Ya está. Uy, va a estrellar. Sí. Ah. A huevo, a huevo, a huevo. No me alcanzó, no me alcanzó. Tengo que ir por esta chingadera. Ya puse chingaderas de hielo. Ya no debe tardar en querer explotar, Quédate cerca, quédate cerca. Quédate cerca de el potenciador. Porque ya no debe tardar en explotar este men. Okay. ¿Qué vergas? ¡Asesina! Ahora sí. Ahora sí no falló, señor. ¡Vientos! ¡Ya no tengo pot, güey! Va a tener que desmayar para ir por unos, güey. No la vamos a liberar así.
Tengo miedo, güey. Vámonos. Mira, pues tengo que negar plagas, si no nos va a castrar esto. Vámonos. Amonos. Amonos. Hijo de puerca. Ya, nada más uno. Adiós. Ponle en mi cuenta, dice. ¡No mames! ¡No era el carajo, señor! Ahorita voy a traer mieles. Me voy a traer todo. Todo lo digo. Todo, todo, toda la verga. Déjame quitar el manto. Otro licuadorazo. ¿Cómo no me tocan los rayos? Ay, hablé demasiado pronto. Ya me voy a refiliar, aguántala. Aguántala lo que regreso. Que ya no traigo nada, así nada de pots. Nada, señor. Voy rápido. Refiliamos. Listo. Vamos para afuera. Y agarramos todo lo del baúl. Todo lo del baúl. ¡Munición! Ya voy, amigo, ya voy, amigo. Ya voy, ya voy. Y otra vez no me traje miel. Bueno, ya no la voy a necesitar porque traigo bastantes bots. Creo. Voy. Tranquilo, muchacho, tranquilo. Tengo cuido. A la madre. No quiero desmayarme a lo güey. Creo que tengo aquí una. Sí, a ver. Verga. Ahora sí. Hijo de puerca, casi me das, Uy, a la madre. Ah, tu puta madre, Balatrión. No mames, pinche tino que tiene para golpearme cuando estoy en la parte importante de las putas rolas. Hijo de su puta madre. Qué bien envergado, ¿no? Están haciendo bien, sí le ganan. Desespero, güey. Desespero. Chingas a tu madre, cabrón. Neta, vas a chingas a tu madre a la trena. Ya las voy a tocar desde aquí, si no. Estas son las mañanitas que cantaba el pinche a la trena. Ah, la cagué otra vez. Ciclo de hielo, ok. Ya se fue el ciclo de hielo.
Madres, ahí está. Eso significa que ya lo hicimos bien. Muy bien, muchacho, muy bien. Muy bien, muchacho. Muy bien. No lo sueltes. No lo sueltes. No lo sueltes. No lo sueltes. No lo sueltes, no lo sueltes. No lo sueltes. Ya sabemos, ya sabes qué hace. Asesina. Pues ahora. Vientos. Nice. Hijo de puerca. No, es como que se puso más loco, ¿no? ¡Chingada madre! ¡Oh, ay, a rojo! ¡No mames! ¡Chingas a tu puta madre, Alatrión! ¡Chingas a tu puta madre! Las veces que respires. Neta, 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 pinche suerte. Pinche suerte. Ahí voy, amigo, ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. No mames, güey, no mames. Ay, Dios mío. Chingas a tu madre, Capcom. Neta, vas y chingas a tu madre, Capcom. Ya lo habíamos hecho todo bien, todo magnífico. Tenía que llegar con sus mamadas el señor Alatrión. ¿Verdad? ¿Verdad? No mames. Puta frustración. Te pasas de verga, Capcom. Perdón, mi querido Estuardo, iba llegando. Lo teníamos que ser honesto y se nos fue. Ya sé, güey. Dímelo a mí. Estoy maldito, señor, estoy maldito. Qué pinche cáncer es ese Alatrión. Ya estaba por morir, lo sé. ¿Qué dice? Gracias. ¿Quién? Leonardo. Leonardo, muchísimas gracias, Leonardo, por ese like y bienvenido. Ya estaba por morir. Salió todo como con el tío Paqui. Me llevo salvaguardia, carnal. A ver si a mí me toca de pura casualidad el pinche. No, no hay pinche. Voy a tener que llevar otra vez el cupón, tengo cupón, no mames. Pues chingue su madre, me voy a llevar el de sangre fría. Tengo sangre fría y a rojo, ¿no? Entonces ya con eso. Relativamente son dos continuos. Básicamente son dos continuos. Estoy refiliado y todo va. No mames, güey, qué pinche. Ya mejor no digo nada. ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Venga,
Ah. No, dice, estaba saliendo todo como con el tío Paki, dice. Oh, supa. Puta tensión. Es que esto ya no es de poner pinche atención o no, cabrón. Ya es un pinche suerte. La madre otra vez ahorita no me dejaron. Puta madre. Ahí se saltaba mal, valía poquito. Hijo de puerca. Hielo, agua y luego fuego. Vámonos. ¿Te calmas? ¿De puta madre? ¡No mames! ¿Cómo le... verga, cómo le di? Ah, ya valí pito. Ya valí pito. Ah, mira, no. No, no sube nada esa mierda. Aguas, 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 aguas. Tranquilo, tranquilo, muchacho. Ah, no golpeé. No golpeé con ataque. Chinga. La madre, ve, arrojo. Sí, ya sabía. Ya sabía que si no era una era otra, ¿verdad, pinche perro? Buena, señor, buena. Venga, 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 venga. ¡No mames! Siempre que hago esa puta rola con el círculo, a huevo me ha de golpear ese hijo de puta. No mames, güey. ¡Ah! Ni siquiera fue por el puto ataque de Nova, güey, neta. Ya la verga, Latrón. Recibido alto y claro, dice. En mi aurracha. Creo que esta ahorita no va a ser necesario. Ya voy, ya voy. Ya voy, Mishka. No, mames, ¿dónde están? ¿Son los míos? Ya los vi. ¿Así, perro? Tengo negarás. Deja activo el negarás y no voy a ver. Pirulina. ¡No! Yo también quería ese. ¡Wow!
Wow. Ahí está. Hijo de puerca. No salté a tiempo. Pinche suerte de mierda que estoy teniendo. Bien, entonces eso significa que ya lo hiciste bien, mi querida Emily. Lo hiciste bien, yo solo te estoy curando. ¡Atrás! ¡Mierda! Atrás, adelante, chingada madre. Espera. Muchacho, aguanta todo lo que puedas arriba. Puta madre, güey. Hasta me pega cuando le están montando esas papanatas. Si aguantas, si aguantas, men. Si aguantas, si aguantas. Eso. Le metí la estamina y vámonos, mira. Voy a empezar con su chingadera, ¿vea? ¡No! ¡No mames, güey! ¡Bájale, güey! ¡Bájale! No quiero que active su chingadera y todavía no estoy, todavía no llegues. No mames. No mames, era la pinche asesina. No mames, era la asesina, carnal. Bueno, ya no era necesario, tan necesario la asesina. Gastando todo. Galo, güey. Los estados elementales. Vamos a guardarnos la chingadera. Aguas. Aguado el helado. Dale. Ah, déjate. Como acabas de desmayarte. Te busqué. Uy. ¿Y quién me busqué a mí? ¡Esta madre! ¡No mames! ¡Arrojo! No, chingas. Vive, venía por mí el hijo de puerca. Aferrado por mí. What the fuck. Oye, no es que pedo con tu algoritmo, Capcom, pero está muy de la verga, la neta. Puerco. Ahora sí, por... Hijo de... No mames. Me trae a pan y verde y se me está acabando el pan. Pinche banda. Banda asquerosa. Me refiero al puto dragón de mierda. Para atrás. Nos refileamos. Otra vez, no mames, ¿desde cuándo haces dos ataques seguidos así? Vete a la verga, Latreón, vete a la verga. ¿What?
Verga. Como que ya se puso muy pinche loco, ¿no? Verga. Neta, ¿qué pido, güey? Cada dos potes de curación, un vergazo de ese güey letal. ¡La madre! ¡Dios mío, santo! ¡Ya! Está ya. Bonos de ataques elementales, vámonos. 3, 3, 3, 3, 3. No te caigas, no te caigas. Chinga madre, me pego. Traigo. ¿Dónde te voy a ir? No traigo. No mames, no traigo. No traigo. Uy, sí me dio, madre mía. Y esta vez no, ya fuimos. Ya fuimos, señor. Esta vez no se hizo como decían de la Rosa de Guadalupe. ¿O sí? ¡Oh, sí! Ahí está. Deja filo mi arma. ¡Puta madre! Gracias por cubrirme al atrión. De puerca. ¿Velo? ¡Pinche hijo de Perkins! ¡Cálmate, perro! Ah, no te sientas muy verga, ¿eh? Ya dos veces que me cortas mis pinches combos, perro. Hijo de la verga. Ya casi lo logramos, homie. Ya casi lo logramos, espero no cagarla otra vez. Puerca. Llego hasta dar a 227 de vergazo con la cornamusa, está chido. Aguas, aguas. Aguas, aguas. Cúrate, muchacho, cúrate. Cúrate. Ya muérete, por favor. Ya muérete. Está cambiando, ¿verdad? Cada vez que explota cambia de elemento, por lo que veo. No había analizado eso con, a profundidad. Puta madre. Puta madre. Hijo de su puta madre. Siempre lo mismo.
Está haciendo el puto cántico, el canto gregoriano, y me aplica la... Ya a morir. Ya no digas, ya no digas, men, ya no digas. ¡No mames! ¡Es neta! Es aceite, eso que... Eso no es agua, eso es aceite lo que escupe. Güey, ah, de a 151 un vergazo. Ay, ay, ya la está sintiendo, ya la está sintiendo. No mames, vete al carajo, neta. Si me desmayo otra vez, vete al carajo, pinche fuego. Neta. La madre, apenas me acabo de curar y me vuelve a hacer que me cure, hijo de su puta madre. Qué pinche hueva. No mames. Estoy pisando justamente donde no hay luz, que se supone que es el pinche... Puede ser, no puede ser. Ok. Ahora sí, recémosle porque no vi que pasara algo bueno. No, ya, 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 ya. ¿Qué hacemos, mi querido Estuardo? ¿Quieres intentarlo una vez más? O lo dejamos para mañana. ¿Qué hacemos? O hacemos mierda y la vendemos. Yo siento que las palabras de Michael son la maldición. Que si ya va a morir, ya va a morir. Y zúmbale, bananín, nos truena. Como quieras, carnal. Dale, dale, una más. Una más y ya. Que sea lo que Dios quiera. Que sea... Empieza... Ah, no, pero los dos nos jala, ¿verdad? Ah, dice, la tercera es la de la suerte. Cállate, maldito. Cállate, maldito. En ti ya no confío. Ya no confío, men. Ya no confío en tus palabras. Siempre nos sale alguna mamada. Tienes arma de hielo para que la lleves y a ver si sí. Bueno, va. Tengo que me acomodo más con la pinche. Me va a matar en putiza, pero va, la llevo. Mira, hasta se me hizo un nudo en la garganta. De que ya la he sufrido bastante. ¿Ice Dual? No, ¿verdad? Aqua para el hidraco, nitro, lanza. Nada, me va a llevar. Pues sí, laquear. El hacha cargada más poderosa. ¿Qué se traigo? Dice, viste, la de hielo es la última opción. Lleva salvaguardia. ¿Y cómo lo llevo? ¿Dónde está el...? Es que nunca me ha aparecido ese pinche salvaguardia. ¿Cómo lo veo? ¿Dónde se ve? ¿Lo armo yo? ¡Ah! ¡Dorime!
Estaba jugando War mientras se instalaba el Destiny y veía todo pixelado. Sí, no mames, ¿a quién se le ocurre? Deja veo Netflix mientras descargo un juego, mientras me la jalo en la otra pantalla. Pues no, güey. Obviamente en el celular lo vas a ver todo pixelado. Deja ver qué más llevar, ¿eh? Gestionar objetos. Va a llevar todo ya, todo. Todo. Voy a apostarlo todo. A mí me salió en seguro felline. Ay, pendejo. A mí no me salió seguro felline, pero ya tengo salvaguarda, señor. Ya tengo salvaguarda. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Ahora sí, supa, tenemos 5 vidas. Pues en la pasada también, cuando me tocó un seguro. Ah, no, 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 miento, miento. Es verdad. Tenemos 5 vidas. Dos para mis desmayos. Otras dos para cuando nos truene en la última nova. Y ya la de sobra. La de sobra en donde tenemos que reventarlo, sea como sea. ¿Cuál será el récord de páginas porno abiertas al mismo tiempo? No lo sé, men. Eso yo creo que solo Google nos lo puede responder. Ay, ya casi la acabo. Yo creo que solo Google nos puede responder eso. Solo Google tiene la solución. Con un solo enter. Vámonos. Cuando se caiga, hay que pegarle a la que chupáis. Aparte lo dices en pinche castellano, ¿no? A la que chupáis. A la que besas. A la que te aviento. Es el momento. Es la hora. Venga de ahí. Como le afecta nada los golpes mentales al maldito. Mira tu pinche carita de pinche feo. Toma. ¡Oh! Qué bonito daño. Ya valí pito. Te lo dije, men. Te lo dije, men. No puedo ir con otra arma que no sea ahorita el. Esos pinches azotones son una mamada, la verdad. Ni pasaban 5 minutos y ya me. Ni pasaba en la primer nova y ya me desmayé, güey. No, no lo voy a conseguir con esta arma. Pero la seguiré llevando. Uf.
No mames. Ya me morí otra vez. Mira otra vez. Y no agarré pots de allá arriba. Qué tonto. Qué pinche tonto. ¡No mames! ¡Estoy al lado de su puta pata, cabrón! ¡Qué pedo! No, ya, ya me morí otra vez por el fuego. ¡Uy! ¡Uy, qué cagón! Neta, no mames, neta, no mames, neta, no mames, no mames, no mames. Ve, dos putas veces. Te pases de verga. Ahorita me sopla y me muero. Cerró tu win versus Alatreo. Y sí, Ya, estos son. En modo ranked, ¿no? Ya la verga. No mames, acabo de cargar la puta hacha aquí, pido. No te pases de verga. Bueno, el escudo. ¡Oh, Dios mío! Ya se me acabaron los pots. Ah, no va a ser ni. No, 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 no. Dice el Supa, va a sacar una serie nueva con título de Road to. Supa ya va a ponerse modo tryhard a mentar madres. No, señor, mire. Algo dice, hoy no lo vas a hacer. Y no lo hicimos, ya se trabó esta chingadera. Ya se trabó esta chingadera. Lo siento, mi querido Estuardo. Lo siento. Tengo que reiniciar todo, mover todo. Perdona que te abandone. ¡Oh, no! Ahorita que me desmaye, ya regreso y te ayudo. Pero por el momento, muchísimas gracias por estarnos viendo, por estarnos acompañando. Y gracias por aguantarnos un día más. Y pues no me queda nada más que decir que ese servidor, el buen Supa, nos vemos mañanita. Chao.